Saludos, mi gente. Los Bravos de Atlanta, los calientísimos Bravos de Atlanta, rompieron récord de jonrones en una temporada. Así es, señores, gracias por ser parte de esta gran familia de Nación de Piedra Aventura. Les saluda, les deseo muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Los Bravos de Atlanta, que escuchen esto, tienen el mejor porcentaje de juegos ganados y perdidos en las grandes ligas y que, a mi juicio, son los que van a ir a la Serie Mundial. ¿Con cuál equipo de la Liga Americana? Bueno, entre ellos podrían estar los Astros de Houston, podrían estar los Rangers de Texas. Son los que más puedo analizar así para ir al clásico de otoño. Yo creo que los Astros también Baltimore ni siquiera lo veo ahí, señores. Yo creo que los Astros o Texas, uno de ellos, aunque Tampa está bien, que los Orioles también están bien, pero creo que Texas, entre Texas y Houston, están los que van a acompañar, a mi juicio, a los Bravos de Atlanta en el clásico del invierno, que es en la Serie Mundial. Bueno, el punto aquí es, retomando el tema, los Bravos de Atlanta están demostrando ser un equipo súper extraordinario. El Cazarro de la Manga de 250 cuadrangulares en una temporada. Están pisándole los talones a los Mellizos de Minnesota del año 2019, quienes establecieron récord en 129 juegos, mientras que los Bravos de Atlanta lo hicieron en 131 juegos. Y los Bravos de Atlanta también, señores, están tratando de romper el récord de todas las grandes ligas en cuanto a cuadrangulares. Y es que, señores, este equipo está teniendo una súper, súper temporada. Jugadores como Ronald Acuña Jr., Ozzy Albies, Matt Olson, Austin Riley, Sam Murphy y Marcelo Ozuna han estado conectando la pelota con poder esta temporada, y esta es la razón por la que los Bravos de Atlanta, que son, pues, tienen el mejor récord en las grandes ligas. Así es que los Bravos siguen bastante bravos y no tenemos ningún tipo de duda que tienen amplias posibilidades, partiendo de que tenemos ellos promedian, señora, para que usted tenga una idea, ellos promedian aproximadamente dos cuadrangulares por partido, señores, con una súper, súper temporada que están teniendo los Bravos de Atlanta. Y ni hablar de lo que está haciendo Ronald Acuña Jr., que está camino al 40-40. Marcelo Ozuna ya pasó de los 30 cuadrangulares, etcétera, etcétera. Una súper, súper temporada. Señores, antes de continuar con este contenido, quiero por favor pedirles que se suscriban al canal, dejen sus comentarios, denle like. Y cuando ustedes le dan like, les recuerdo que YouTube recomienda el contenido a otras personas. Así que denle me gusta al contenido, please. Así es que los Bravos siguen bien bravos, señores, y están buscando romper el récord de más cuadrangulares en las grandes ligas. Y creo que lo van a conseguir. Creo que de seguir así van a conseguir este récord, que es bien importante para los equipos, por supuesto. Así es, señores. Una vez más, les recuerdo, todos los días, 8 de la noche, estamos en vivo ahí en Nación MVP. Estamos conjuntamente con otros amigos analizando, tratando béisbol. Así que, por favor, acompáñenos. Y les invito también a suscribirse al canal si usted no lo ha hecho. Por favor, mi gente, gracias. Que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. En nombre de todo el equipo de Nación MVP de Aventura, les saludo. Gracias.